Hola amiguitos, ¿qué tal? ¿Cómo andan todos ustedes por allá? Nos encontramos en la casita donde hemos alquilado, nada más esta es la parte de la granja. No queremos hablar en la casa porque Magnolita está durmiendo y hoy día está lloviendo, está gris. Igual mis queridos amigos les vamos a contar. Queremos hacer este video porque queremos explicarles y darles ejemplo de todas las casas que hemos visitado que yo no les he podido grabar o hacerles como un blog de día, de cada día, porque iba a ser muy pesado para ustedes y para nosotros también. También iba a ser un poco repetido porque era como una rutina. Cada día estábamos visitando casas, a veces yendo al supermercado, regresando acá para comer. O sea, era muy rutinario, entonces no iba a ser tan interesante. Así que hemos decidido hacerlo en un video y resumirlo, ¿no? Y darles como más o menos un ejemplo de las casas que hemos visitado. Les vamos a contar qué tipo de casa hemos visitado, porque hemos visitado varios tipos de casas, porque también nosotros no estábamos tan seguros de lo que queríamos. Hemos visitado casas de campo, hemos visitado casas en zonas residenciales, más cerca de Angoulême para las escuelas. Hemos visitado casas antiguas, casas sin trabajo, casas con trabajo, casas viejas, antiguas, nuevas, modernas, o sea, un poco de todo, ¿ya? Uh-huh. Para escoger realmente lo que nos gustaba. Y estar seguros, seguros de nuestra elección. Pero de todas formas, nos hemos quedado un perímetro de 20 minutos de Angoulême, o sea, de la ciudad que tiene todas las comodidades. Aunque visitamos casas de campo, no queda tan lejos. Y hasta 20 minutos no es nada, porque en París te toma más de media hora para ir a cualquier lugar. Uh-huh. Tanto tráfico, tanta gente, es una locura, acá es muy tranquilo. Uh-huh. O sea, la comparación de una capital con una ciudad más tranquila, más pequeña, en verdad que el tráfico es más relajante y va más rápido. Hasta en hora punta para ir a la ciudad, lo hemos hecho un lunes en la mañana, hora punta, no había nadie. Uh-huh. Esa comparación de París. De ¿no? París, sí. De esa parte no se preocupen. Hemos visto todos los puntos habidos por haber acá, también para las escuelas de Margarita y las niñas también. Lo que sí también es que yo y Margarita vamos a aprender a manejar carro porque sí es necesario. Bueno, así que ese es un nuevo proyecto también en lo personal, ¿no? Para mí. Eso ya se va a ir más adelante. Todas las cosas se va avanzando de poco en poco. Vamos a empezar a contar una categoría de casas que hemos visitado. Casas que parecían para instalarse, pero que no era así en realidad. O sea, a veces se parecen las fotos de los anuncios que está todo bonito. Y hasta cuando has editado el primer video, cuando vemos las casas ahí en el video, parece todo limpio. Verlo en la realidad es muy, muy, muy diferente, amiguitos. Las fotos siempre te van a engañar, en los videos también, porque ya nos ha pasado. Decimos, esta casa está bonita, aquí quiero a ver. Vamos y no es lo que estamos buscando. Es por eso que es bueno visitar así en persona las casas. Había esta casa que al principio no queríamos visitar porque era muy grande, un poco cara, pero uh-huh. nos ha dicho que se podía negociar, así que nos ha llevado ahí para visitarla. Uh-huh. Parecía bonita en las fotos, pero un poco medio laberinto la casa. Sí, laberinto, exactamente esa palabra. O sea, al primer piso con el salón, la cocina, o al segundo con los cuartos. No sé, había perdido de espacio concurrido. Sí, no sé, estábamos muy perdidos también. El terreno nos ha gustado y aparte esta casa quedaba cerquita a Angoulême. Uh-huh. Unos 5 minutos, estaba la grande ciudad, ¿no? Pero no era para nosotros, o sea, no es lo que estamos buscando. Cuando entramos ahí para ponerlo a nuestro gusto, pues estamos empezando a chequear las paredes. Esto hay que destruir, esto también, y ya sube el precio. Y el precio ya era alto. Ya, sí. Hay casas que sí parecen para instalarse, pero que no es a tu gusto. Y que si quieres hacerlo a tu propio gusto, necesitas hacer obras. Uh-huh. Y a veces no nos va a alcanzar el dinero ni el tiempo para hacerlo antes de este verano que queremos uh-huh. mudarnos. Bueno, también hemos visitado una casa
donde vivían una pareja de ancianitos. Y bueno, esta casa también se veía limpia, bien organizada. La cocina estaba en orden, el salón bonito con su chimenea, pero como que solo tenía un baño. Pero nos faltaba un cuarto para hacer una oficina, algo así, ¿no? Y también había solo, como has dicho, un baño y había que hacer obras en el cuarto de los padres para hacer un matrimonial con su baño privado. Y cuando empiezas así, hay que destruir unas paredes y destruir una segunda. Vamos a hacer una escalera para hacer un segundo piso ahí debajo del techo. Y cuando empiezas así, el precio está subiendo. El precio inicial de la casa no permite hacer más obras. Sí. Entonces, no era para nosotros tampoco. Pero tenía un bonito jardín también, como para hacer muchas cosas en ese jardín. En lo general acá, en verdad, que las casas, sí, los jardines son bonitos. Y si no, siempre nosotros nos decimos que el jardín se puede hacer después. O sea, se puede. Poner, plantar árboles, hacer tu huerto, o sea, eso se puede, pero una casa es más complicado. Ese sería, en verdad, esa casa que era para instalarse, pero bonita, pero poco a poco vas encontrando que hay que hacer trabajos. Y pues no la hemos tomado. Bueno, ese sería un ejemplo de algunas casas que hemos visitado así bonitas, pero después encuentras trabajo que hacer una oficina, hacer un cuarto de padres más su baño y arreglos, entonces como que no, o sea, la economía también hay que ver y pues nos hemos dicho que no. Hay que ser pacientes, vamos a encontrar. Sí. Otro tipo de casas que hemos visitado era casas de menos precio porque había que hacer obras. También hemos querido visitar ese tipo de casa porque, si bien es cierto, queremos mudarnos este verano, pero a veces hay casas con una parte que se puede vivir ya mientras vas haciendo obras en otra parte de la casa. O sea, puedes vivir mientras haciendo obras, no es que vas a destruir toda la casa. Y ya había esta casa, ¿no?, en el campo. Esta casa Maxito me hizo ver y me dijo: amor, esta casa lo podemos hacer a nuestro gusto, porque hay una parte donde nos podemos instalar ya y luego podemos hacer ya con el tiempo, poco a poco, hacer lo demás. La verdad, a mí esta casa me ha gustado mucho, viendo el anuncio y las fotos. Es que a mi esposo le gusta darnos ese gusto, él mismo quiere hacer con sus manos las cosas. Entonces, por ese lado yo le sentía motivado a él, a Maticito. Pero amiguitos, cuando hemos ido a visitar la casa, mi esposo estaba, creo, viendo, ¿no?, revisando la cocina, cómo está hecha, pero yo detrás estaba pasando y estaba viendo más detalles. Y él no se ha percatado que en esa casa, donde la parte donde ya está como para instalarse, había un hueco en el techo y como que humedad, color amarillo. No, él no había visto eso, pero yo lo he grabado. Entonces, visitamos y la casa, ahí como pueden ver, ahí está la cocina. En la cocina hay que hacer algunos arreglos, trabajos. El salón, como pueden ver, ahí está bonito el salón. Al primer piso seguíamos con el cuarto de los padres, había un cuarto de baño. Y la verdad que sí, en las fotos parecían nuevito, pero había muchas fallas. Hasta la gente inmobiliaria nos ha dicho ya que hay que rehacer algunas cosas ahí también. Esta parte nos ha gustado, que en el primer piso estaba la cocina, el salón y el cuarto de los papás, más el baño y la ducha, todo eso, ¿no? Y el dressing. En el segundo piso había los cuartos para las niñas. Más su bañito, su ducha. Baño. No había ducha, pero era un proyecto que había que hacer. Crear un cuarto de baño ahí para las niñas. Y ya, eso, todo juntando todo esto, ya estaba subiendo ya el precio. Sí, luego de eso visitar, hemos pasado a la parte de la granja, donde está casi todo destruido, está feo. Ahí en verdad que había que imaginarse mucho. Nos ha contado que el dueño actual estaba haciendo las obras, pero le ha caído un accidente y no ha podido seguir. Y ahora ya
ya no puede hacer más trabajo y lo están vendiendo, van a hacer construir una casa más, más lejos. Por eso lo están vendiendo y por eso está así abandonado las obras. Y el Maxito lo quería terminar, pero a su gusto. Sí, pero no, la verdad, había mucho que hacer y... No, hay que... Sí. En verdad yo no quiero que mi esposo haga muchos trabajos, porque a veces en nuestra cabeza podemos decir que sí, se va a poder, pero no. Hay que ser realistas y decir, no, mejor no, no quiero que caiga sí, mal. Sí, lo que pasa es que el trabajo era muy... O sea, era mucho para hacer y... Es complicado de evaluar el precio y no queríamos quedar con la sorpresa de pagar demasiado las obras y que al final la casa te salga demasiada cara y que cuando lo quieras vender vas a perder plata. El jardín de esta casa no estaba entretenida, no estaba bien. Bueno, eso era lo de menos también, porque yo me decía, ya bueno, yo le puedo hacer eso, el jardín. Pero no, en toda esta casa, no, le hemos dicho que no. Aunque nos hubiera gustado hacer como a nuestro gusto, pero mejor no, hay que ser realistas, mi amor, ¿no? Yeah. Hay también esta casa, era una viejita que vive ahí, que tenía mucha potencial. ¿La viejita? No, la casa. Lo malo es que había que destrozar todo y hacer muchas obras y no nos alcanza tiempo. Pero el terreno era bonito, había su piscina, bueno, había que arreglar algunas cosas, pero el terreno ya quedaba bonito. Solo que adentro actualmente hay muchos cuartos chiquitos, un salón chiquito, un comedor chiquito, una cocina chiquita. Y había que realmente destrozar bastantes paredes. Te pierdes en esta casa. Sí, es que antiguamente había así en las casas antiguas cuartos chiquitos. Porque me imagino que era más fácil de calentarlo, no sé. Pero actualmente la gente más quiere espacios grandes, abiertos. Y cuando compras una casa antigua, no es así. El jardín estaba muy bonito, tenía una piscina grande que al Maxito le gustaba. Sí, tú estabas triste que ya estuvo huerto en sitio de la piscina. En vez de la piscina quería mi huerto. No, no sé, muy grande la piscina, lo veía. Sí, una piscinita chiquita, pero así tan grande, no. Tenía como una pequeña terraza y en esa terraza había un horno. ¿Barbacoa? Un barbacoa, eso sí me gustaba muchísimo. Pero bueno, había que hacer trabajos, muchos trabajos dentro de esta casa. Sí. Otra casa que tenía bastante obras era una casa dentro de Angoulême mismo. O sea, era de la ciudad. Esa, ajá, en la ciudad misma. Quedaba entonces cerca de todo. Y lo que nos ha traído era que tenía jardín. Porque... Sí, un terreno grande que es algo raro, ¿no? En la ciudad. Lo hemos querido visitar porque en el anuncio el dueño decía que había dos casas que se podían juntar y que de una de las casas era ya para instalarse. Entonces vamos a visitar pensando que la obra no era tanto porque las fotos eran mal tomadas y muy complicado de imaginarse. Imaginar, ¿no? Llegamos ahí y era dos ruinas, no sé, pero estaba todo viejo, antiguo. La cocina fea, sí. Se sentía humedad, en verdad que daba miedo. Sí es la casa del terror. No, verdad que había que destruir todo. El señor dice que había que hacer nomás un huequito para reunir las dos casas, pero no es así. Mami. Si quieres tener una casa grande, tienes que abrir más que una puerta nomás, pero hacer comunicar el salón para abrir lo que sea más grande, que comunique de un lado al otro de la casa, o sea, algo familiar, ¿no? No hacer dos casas que puedes ir con por un sótano o por una escalera chiquita. No era, el señor realmente no se imagina lo que hay que hacer en esa casa y lo vendía todavía un poco alto su precio. Y los cuartos en verdad de esa casa tenían como papel pegado, alfombra, no sé qué es lo que le pegan ahí, una tela, y con manchas, no, o sea, yo decía, no, esta casa hay que destrozarlo todo, hasta la pared, no, o sea, no. Y también lo que pasa es que cuando hemos llegado ahí hemos visto el barrio.
y quedaba cerca de unos inmuebles un poco feo, así, un barrio no tan bueno. Y el señor no quería escuchar de todas las obras que había que hacer. Nomás pensaba, nomás abrir una puerta y ya está. Y para instalarse lo demás. Digo, pero que no puede ser. Y al último te dijo, bueno, te puedo bajar 10.000 euros, pero lo que él ha puesto un precio muy alto. Pero 10.000 no es nada, o sea, hay por lo menos 100.000 de obras, hasta 150.000. Que el señor, ah, no, no pensé que era tanto, no, no, no es así. Lo malo es que hay personas que venden así sus casas y lo ponen al precio que ellos quieran. Sin embargo, las agencias lo ponen al precio justo, al precio del mercado. Eso es lo bueno de ir a visitar las agencias acá en Francia. Porque si vas así a visitar como hemos ido a esta casa con la persona que vendía su propia casa, pues lo ha puesto a un precio alto, ¿no? O sea, no sabe el precio del mercado. Sí, había encontrado una otra también, pero esa ni lo hemos visitado porque la señora lo estaba poniendo al doble del precio del mercado y no quería escuchar nada. Yo le estaba diciendo, pero señora, no sé si se han informado bien sobre el mercado actualmente, pero su casa es muy cara. Y me dice, no, pero estoy dispuesta a hacer un esfuerzo si su proposición es decente. Y yo le digo, pero la proposición que lo podría hacer es indecente, indecente, igual que el precio que están poniendo actualmente. Y ya se queda así. Sí. Todas las casas que hemos visitado, nada más le estamos dando algunos ejemplos, ¿sabes? Porque visitamos de todo. Así que más o menos ustedes para que se ubiquen y tengan idea, ¿no? O sea, que no nos hemos concentrado en buscar nomás casas de precios altos, bonitos, o hasta de los precios hemos buscado de diferentes precios. Esta vez hemos visitado 14 casas en, no sé, un poco menos de 2 semanas. Y al otro año hemos visitado 10 casas. Sí. Entonces son 24 casas que hemos visitado. Y es una buena cantidad para decidirse, ¿no? Para conocer bien el mercado de acá, cómo es, las casas que podemos encontrar, a qué precio. Sí, ya estábamos ya nosotros ya casi expertos ya en lo que es el precio, cuánto nos va a costar, o sea, así visitando casas uno va adquiriendo más conocimiento y antes de que se engañe, pues mucho, ¿no? Entonces, hay una casa que había puesto a un lado porque era un poco cara y nosotros queríamos comprar a un precio más bajo. Y con todas las decepciones que hemos tenido, me has dicho, pero ya, tal vez hay que subir un poco el precio de lo que queremos comprar. Nos hemos puesto a reflexionar un día bien porque estábamos decepcionados, amiguitos. Es la verdad, porque no encontrábamos la casa de nuestros sueños. Estábamos muy decepcionados. También Margarita no, ya no quería Ya ir no a quería. visitar casas. Un día que estamos de visita en el centro de Angoulême, pasamos por unas agencias también, ¿no? Para hablar con la gente ahí. Y sí, hemos hablado de esta casa y hemos decidido sacar cita para visitarla. Sí, también nos decimos ya, pues visitaremos casas así. El otro año, si ustedes no han visto el video, pásenlo a ver. Hemos visto casas de ese precio también, más o menos de ese precio, casas bonitas, son antiguas, hechas de piedra, pero están renovadas así con un toque moderno, que eso es lo que estamos buscando. Sí, al otro año yo pensé que nos estaban vendiendo más de lo debido, más caro. Y me he dado cuenta esta vez que no era así, Que no que era era su así, precio. era su precio. Pero está bien, eso está bien ¿ves? Era nuestra primera visita, bueno, entonces no teníamos mucho conocimiento. Y bueno, y es así que también nosotros nos hemos decidido visitar esta casa. Ya vamos a visitar esta casa, mi Marga también, ya vamos, vamos. Todos ya decepcionados. Y amigos, cuando llegamos a esta casa, nos ha gustado la fachada de esta casa. En verdad que Todo nos ha gustado. el exterior de esta casa está muy bonita. Ya desde el exterior yo dije, ay, qué bonita esta casa, sí me gusta, las ventanas verdes, que sea así de piedra, ¿no? Pero ojalá que no nos decepcionemos adentro. Entramos al salón con muchas ventanas, luminosa, grande. Entonces estábamos esperando qué sigue, ¿no? ¿Qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que vamos a ver? Y en verdad cada pieza, cada cuarto
que encontrábamos nos gustaba más. Wow. Y en verdad, tiene el espacio de papás con su baño, con su closet. Cada vez que entramos, pasamos al cuarto siguiente, nos quedamos sorprendidos y emocionados, ¿no? Y queríamos ver más, y no había mala sorpresa. Sí, estábamos buscando eso, nosotros, las fallas de esta casa. No tenía. Luego viene la cocina amplia con su ventanita, que yo siempre creí, tiene una cocinita así con su ventana, su sala de comer así. Y tiene acceso a una terraza que está cubierta. En verano no vas a estar así molestado por el sol o estar a la sombra, y debe ser muy agradable. Sí, y bueno, también hay el cuarto para las niñas. El lado de las niñas. El lado de las niñas, porque no está al lado de los papás, y eso nos ha gustado ese punto también. Ellas tienen su propio lugar, tienen su baño, su ducha para ellas mismas. Y Margarita, en verdad, que ha quedado emocionada, enamorada de esta casa. Sí. Mamá, comprarlo ya de una vez, no hay que ser como el otro año. Dejar pasar las casas que hemos visitado esta vez. Esta casa me gusta más que las otras casas que hemos visitado el otro año, me estaba diciendo. Entonces, te falta que... también, había este cuarto de juego, una sala de juego. Sí, me falta. Una sala adicional que es grande como el salón. Esta casa tiene muchas sorpresas, amigos. Sí, falta todavía. Tiene un sauna. Sí, tiene un sauna abajo. En el sótano. En el sótano. Tiene parking. Tiene también un lugarcito para guardar cosas, sus materiales de Maxito, de trabajo que hace en la casa. También esta casa tiene su jardín. Y es un jardín que está bien, no es grande como las otras casas. Pero es un jardín que yo lo voy a poder entretener, que voy a poder hacer mi huertito, poner unas dos o tres gallinitas. Vamos a ver. Eso es lo que me estoy imaginando con esta casita. Y la otra sorpresa es que hay un río. Hay un río que pasa por la casa, amiguitos. Eso me encantaba, me ha hecho recordar a mi infancia cuando estaba... No sé, yo siempre le digo al Mate, tengo ese recuerdo, ¿no? De cuando vivía con mi mamá, con mi abuelita, la casa que ellos tenían quedaba en un río. Siempre querías tu río en la casa. Y a veces, mira, en los anuncios veía río y lo escogía, pero quedaba lejos o caro o la casa estaba para destruir. Casi no le hemos visitado esta casa, pero mire, o sea, estamos contentos, amiguitos, de esta casita. Lo único es que como queda cerca del río, hay un riesgo de inundación. Pero normalmente el agua no llega hasta la casa, porque el terreno es un poco subiendo. Así que, bueno, menos que tengamos mala suerte, el agua no llega a la casa. Es una casa que se siente ese calor humano, ese calor familiar, y es eso también que nos ha traído. Esta es nuestra casa, así sí. Hemos sentido una conexión con esa casita. Ya bueno, amiguitos, estamos felices de haber conocido esta casa, que en verdad que estamos enamorados de esta casita. Nos vemos ahí. Y no sé, el precio nomás como que... Sí, estamos pensando si hacer una oferta o no. También regresando a la casa, estaba preguntando bien también a Margarita, ¿no? si le gustaba la casa. Y la verdad que de todas las que hemos visitado, había esta nomás, ha ganado a todas las demás casas. Estamos así pensando, vamos a tal vez dejar pasar algunos días para pensarlo bien, para informarse sobre el lugar, sobre bastantes cosas, sobre la inundación, sobre la conexión a internet, o sea, cosas técnicas también. Y si realmente nos decidimos, tenemos que hacer una oferta. De compra. Sí, amiguitos, así que en el siguiente video, porque sí pienso grabarles, si es que nos decidimos hacer la oferta, eso sí pienso grabarles, bueno, tendremos que ir a la agencia, hacer la oferta, firmar, es lo que nos han dicho. Y ojalá que nadie nos gane a hacer otra oferta antes que nosotros. Sí, porque el agente inmobiliario nos ha dicho que hay dos visitas para mañana, y así que no sé, bueno, ojalá que no hagan
oferta de compra. No creo que en un día ya la gente se decida tan rápido. Tan sí, pues, porque nosotros también tenemos que pensarlo bien. A mí lo que me ha gustado mucho de esta casa es que no tiene así pisos altos. O sea, son medios pisos con pequeñas gradas. Y sí, todavía cuando nos ha hablado a la agencia sí, inmobiliaria, nos ha hablado de la casa, nos dice, van a ver, esa casa es un poco raro porque tiene pequeñas gradas y no son gradas grandes. Y justo les digo, ay, pero a mí me encanta eso porque no me gusta subir así a 30 gradas para subir al otro piso, dar vueltas, ¿no? Ahí hay como cinco graditas para bajar, o dos, depende de cada pieza que vas. Por ejemplo, a la pieza de papás hay como tres graditas, uh-huh, en la cocina dos. O sea, y hace así separación, ¿ves? Entre cada lugar, el lugar de las niñas, el lugar de los padres. Así sabes que cambias de lugar, así bajando esas, uh-huh, graditas o subiendo las graditas. Estamos ilusionados, como nos pueden ver, estamos ilusionados con esta casita, uh-huh, y nos sentimos ahí, así que mis queridos amigos, lo vamos a pensar todo bien. Ahora sí nos despedimos porque está haciendo unos fríos y está lloviendo. Nos vemos, mis queridos amigos, les mandamos unos abrazos grandes de oso para todos. Chao, 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 chao.